Nosotros tenemos dos pozos allá en Norte Ucureña. Yo produzco, por ahora estoy con choclo, y en el mi jardín tengo lo que son, ¿no?, repollos, beterragas, espinacas, o sea, verduras también para poder consumir en familia. Yo misma estoy produciendo después de haber aprendido en esos talleres, o sea, con esa confianza también uno, ya sabiendo de esos talleres, aprender a producir, yo misma ya puedo independizarme como mujer. Bueno, yo no sabía de lo que era agricultura. Cuando ya empecé a ir a lo que es el comité de género y aprender lo que nos han enseñado, y gracias a esa enseñanza también uno emprende, ¿no? En esos talleres hemos aprendido también a hacer derivados de los productos que nosotros producimos, y hemos empezado también a emprender de lo que hemos ido aprendiendo, también hemos ido generando. Más que todo, también aparte de la agricultura, el agua que estamos consumiendo, ¿no? Creo que tal vez las mujeres, como madres, como hermanas, como hijas, nos preocupa más el tema de la alimentación, ¿no?, de nuestra familia, ya sea así de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestras hermanas, de nuestros hijos. Y por eso de nosotros es bien importante, también para el tema del aseo, ¿no? O sea, para el tema del aseo, hacer, limpiar las cosas. Desde temprano nosotros estamos al lado del agua, y entonces prácticamente es nuestra vida trabajar con el agua. Hemos visto que era necesario saber nosotros en qué estado estaba nuestro agua, ¿no? Porque hemos tenido incluso, no sé, talleres, encuentros con otras dirigentes de otros lugares, y nos han dicho que sus aguas estaban contaminadas y que también ya han sufrido problemas de salud muy graves, ¿no? Y así es como hemos ido a todo lado organizando, haciendo el cronograma para qué día se va a hacer los monitoreos, las prácticas, y es así como hemos ido, y siempre acompañados con los ingenieros que nos han enseñado a hacer el monitoreo, ¿no? Las ingenieras, también ingenieros varones, que hemos ido con ellos nos han estado capacitando. Como comité, nuestro objetivo es seguir con los talleres, involucrarnos más y conocer la calidad del agua de las diferentes compañeras más, y diferentes regiones también. Y esto para ver que las mujeres también tenemos el interés en el agua. El desafío sería ya con los equipos que tiene el comité a participar más en hacer análisis. Esto para que todas las compañeras podamos a más detalle y con más práctica aprender más todavía del agua.